Eso, un aplauso para Marroquito ahí. Quítate la gorra y te vas a montar carnero más grande de la sierra de los Putimatanes. Es la dicha de... Mira. Es un traje de honor, Farruko. Ponte la camisa, Farruko. Vaya, Farruko. Ven aquí nomás. Vamos. Canta una canción, güey. Canta una canción, güey. No, espérense. Raúl. Bueno, vamos, párroco. Vete y te vas a montar la oveja más grande de la sierra de los Cuchumatanes. Si has montado una llama que es silvestre, mucho más un carnero doméstico. Aquí está la oveja que va a montar, Farruquito. Esta es la oveja. Aquí la vamos a presentar ahorita. Bueno, aquí tenemos una de las mejores ovejas de Huehuetenango. Estamos en Ovejas y Llamas de la Sierra. Primeramente, Dios agradecido con el equipo de Canaglais, porque es un equipo, va. Bienvenidos a la Sierra de los Cuchumatanes. Estamos muy agradecidos con ustedes porque ustedes son parte de nuestro proyecto. Están ayudándonos a compartir y a que la gente siga nuestro proyecto. Porque este es nuestro fuerte y de aquí dependemos nosotros. Este es nuestro ingreso de economía para mantener la familia y mantener los animales. Pero tenemos el gran orgullo, mire cómo está la gente, los niños en los lados. Ellos viven aquí, son vecinos. Son todos son vecinos, todos son campesinos. Todos. Campesinos. Tienen el gran honor y aquello va de que el chavo Farruko vino a las llamas y que no sé cuándo. Y tuve el honor de ponerle un traje típico de Huehuetenango a Farruko, pero quiero que se monte el carrero más grande. Es el carnero más grande de Guatemala. El carnero más grande de Guatemala. De Guatemala. Pesa 500 libras. 500 libras. 500 libras es Marcelo. Fue campeón de campeones en la feria que se llevó a cabo en noviembre. ¡Wow! Y mira, Farruko. ¿Qué pensás de eso, Farruko? Pues nada, muchas gracias a mi querido amigo y por recibirme y que tanto orgullo que tiene Huehuetenango. Pues yo lo miro a toda la gente, está bien rodeado todo. Pues no te esperabas un recibimiento. No. Nos había dicho don Hugo Tello, los vamos a invitar a almorzar. Sí, pero. Nos esperaba, pero no me imaginé que tanta gente. No, pero es que yo estaba planeando algo bueno. A la gran. Es que los amigos estaban, yo fui al Mirador de los Mil cuando estaban con Iván Flores, Bioclips y todo eso. Y Farruko andaba por ahí que no quiso salir. Pero yo dije, les quiero preparar algo. Y quiero que los vecinos de acá conmigo, los niños, porque no cualquiera va a tener la dicha de conocer a Farruko. Cualquiera lo va a ver en TikTok, en Facebook, en lo que quiera, pero velo en persona, tomarse una foto con él. Y Farruko tiene media hora para tomarse todo con los niños, porque eso no lo dejen ir de aquí. Y aquí no se va a ir si no toma foto con ellos. Y yo creo que va a cantar el soltero feliz al ratito. Eso. Va, entonces, eso es el agrado para mí también, compartir que no solo yo me estoy apoyando, sino todos los niños que están aquí van a tener el gusto de conocer a Farruko. Pero, ¿por qué también, Farruko? Por el gran cariño y el buen corazón que tienen los amigos de Canaglais. A ellos se lo debemos siempre porque nos están ayudando a compartir y a salir adelante con nuestro proyecto. Ahí estamos. Y entonces ahorita vamos a voltear la oveja más grande de Huehuetenango. Ahí está. Y se la va a montar Farruko. Bueno, hagamos un poquito de... ¿Listo? Vámonos, Farruko. No, Farruko es jinete. Que se retiren un poco. Lo vamos a retirar aquí. Retírense más, retírense. Retiramos un poquito. Eso, Farruko Pop. Bueno, empezamos. Así es mi guate, señores. Guatemala linda, amada. Arriba, así es su gente, mire su gente. Una cosa es estar en redes sociales y otra cosa es la gente real. No, aquí, una cosa pues, es... A veces lo critican en redes sociales, le dicen, bueno, a ti nadie te quiere. Y todo ese recibimiento, yo digo, wow. Pues es muy diferente a lo que uno ve en redes sociales. Es que mucha gente comparte solo porque lo que ve, pero no lo que sabe. Y así como Farruko, mira, mi consejo mío sería que si tienes sueños muy arriba, lucha. Nadie nace sabiendo.
pero tienes la chance de aprender y serte famoso si lo quieres. ¿Va? Eso. Entonces, a ver, pregúntale si quieren a Farruquito. ¿Quieren a Farruco Pop todos? ¡Sí! ¡Un aplauso a Farruco Pop todos! ¡Va, Farruco! ¿Quieren que se monte Farruco el carnero más grande? ¡Sí! ¡Va, Farruco! ¡Va, Farruco! ¡Vámonos, Farruco! A ver, ¿a dónde se va a ir la vuelta? A mí me gustaría una vuelta en el pueblo. Va, vamos, si vamos por el pueblo, ¿qué dicen, señores? Vaya, Farruco, vaya, Farruco. El pueblo. Ahí estamos, pues. Va, súbete, Farruco. Y regresamos otra vez para que conozca la gente cómo es el camino, dónde queda. Bueno. Vámonos, Marcelo. Súbase, pues, Farruquito. Vaya, Farruco. Que suba, Farruco, pues. Suba. Suba. Allá en la entrada, en la entrada, en la entrada. En la entrada. Que se vengan los demás allá, si quieren. Todos, que se vengan de él. Todos pueden venir. Para que vea raza, hay mucha la gente que no le creen que tanto cariño de sí que tiene cariño de la gente. No, aquí en la Sierra de los Cuchumatanes es puro cariño, Farruco. Ahí está, le tiene mucho de corazón. Ese es de corazón. Eso sí se vale. El cariño que solo te comento mal y no sé. No va a parar. Súbete, Farruco. Cuidado con el camión, niños. Sí, sí. Súbete, Farruco, no te ves. No te ves. Cuidado ahí. Aquí no pasa nada. Vamos, Farruquito. ¡Ya, Farruquito! ¡Eso, Farruco! ¡Vamos, Farruquito! ¡Vamos por el pueblo! Marcelo. ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos por toda la aldea! ¡Eso, Ivancine! ¡Eso, Ivancine! ¡Eso, vámonos! ¡Y no que estaba peleando! ¡Eso! ¡Pató un carnero para contentar a Ivancine y con Farruco! ¿Será que aguanta con los dos? No. ¿No va a aguantar? ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Vamos, pues! ¡Uno por uno! ¡Vamos por todo el pueblo! ¿Por dónde es? Aquí estamos pasando por la iglesia. A Ivancine le falta uno. ¡Hubiera traído otra abeja! No, espéreme. Marcelo va para arriba y va a descansar. Ajá. Y Tomás va a cargar a Ivancine hasta la casa. Ah, bueno, pero tráigase una llama. Ahorita la van a traer la llama. Para que regrese el Farruco Ivancine y llama ahí, también. No, Ivancine. Va, estamos ahí. Pues. A ver quién gana la competencia de llamas. Que van a traer dos llamas. Dos llamas, dice. A Tomás y la Canela. Agárrame aquí. Que van a traer dos llamas. Ya los niños. Ya se fueron. Va, pues, Farruco. ¡Toma, huevón, Farruco! ¡Vamos! Yo quiero dar una vuelta en el pueblo. ¿Cómo se llama esta aldea? Cantón San Antonio. Cantón San Antonio, para que vengan a visitar Cantón San Antonio todas las personas que están viendo esta transmisión. Huehuetenango, por la tierra, la Sierra de los Cuchumatanes. Arriba el mirador. Sí, pero Farruco sí está huevado ahorita. No, sí, sí está huevado. La neta, sí. Que diga mejor, porque mire. Está asustado, ¿ah? ¡Vamos, ve, Farruco! ¡Va, Farruco, listo, Farruco! ¡Listo, Farruco! ¡Listo, Farruco! La oveja más grande de Guatemala, señores. 500 libras. 500 libras. ¿Cuál, Farruco? Miren la gente, miren el apoyo. Ahí está el apoyo. Ahí está el apoyo de la gente. Vamos para arribita ahí. Vamos a echar otro salto ahí, Farruco. Listo, Farruco. Vamos, Farruco. Es que aquí es de. Va, Farruco. Listo, Farruco. Vamos, Marcelo. Listo, Farruco. Ay, Farruco es bueno. Farruco es jinete, hoy aprendió en la Sierra de los Cuchumatanes. Vamos. ¡Listo, Farruco! ¡Listo, Farruco! ¡Listo, Farruco! ¡Es todo, Farruco! ¡Es todo, Farruco! ¡Mira, Farruco, quiero que nos comentes algo! ¿Cómo ves? ¿Cómo te...
¿Cómo te está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está esperando la gente aquí? ¿Cómo te recibe la gente acá? Cochumatán, es por recibirme. Muchas gracias a las personas también que están rodeado, hasta los niños. Pues nunca me imaginaba que no lo puedo creer que a subir en una... En una... Bueno, que llores. En una oveja de aquí en Cochumatán, ¿no? Sí, de 500 libras, ¿no habías visto? De 500 libras, muchas gracias también a mi querido amigo. Un boteo de ovejas, se llama, de la sierra. Aquí de la sierra de... Los Cochumatanes. Crianza de ovejas y también de... De llamas. De llamas. Así que saluditos ahí a todas las personas para que vean la raza. Les voy a decir... Para que vean la raza ahí en redes sociales, que tantas críticas ahí en redes sociales de todo. Los comentarios ahí. Pero mira cuántos cariños de la gente. Pero en personas, ahí sí ya no te van a decir nada. Pero mira cómo tanta cariño de la gente... Que me está dando, porque me siento muy feliz, agradecido con la gente de Huehuetenango, de Cochumatanes, aquí en la sierra. Estoy muy orgulloso, contento y feliz con toda la gente. Y gracias también para las personas que van a ver eso. Saluditos ahí y bendiciones. Ahí estamos, vamos, pues. Vamos, Farruco. Vamos, Farruco. Listo, la oveja más grande de Huehuetenango. Quieto, Marcelo. Confíate en cuanto oveja. Pero Farruco no peligre, el que peligre soy yo. Farruco anda bien seguro. Suéltalo. No, se le va, Farruco lo tiene. Viene bien. Ahí viene la llama. Ahí viene la competencia, carreras. Vamos, 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 Farruco, ahí viene la llama. Un aplauso para Farruco. Bueno, Ivancini. Marcelo. Va a montar el llamo más cabrón de la raza. Pero antes que lo monten. Un aplauso para Marcelo también. Un aplauso para Marcelo. De Guatemala, sí. 500 libras. Ahí viene. ¿Cómo se llaman? Canela. Canela. Canela, por ahí viene entrando. Tomás. Tomás. Oiga, pero no les duele a ellos que uno se mueva. No son para eso. Son aporte para carga. Son para carga. Son aporte para carga. Sí, sí, Tomás. Ah, porque estoy viendo. Todos tienen una foto en el dron. Todos tienen la foto del dron. Todos en la foto en el dron. Sí, sí, cuéntame. Es que hay unos comentarios, estoy leyendo comentarios que dice la gente que nos vemos irresponsables, que para qué nos dejan montar, pero son para carga, ¿va? Para que la crean la gente. No, sí, mire. Los comentarios está bien porque ellos piensan en ovejas que son de menos peso, o en llamas, que son animales salvajes. Hey. Y claro, ellas son animales salvajes, pero las tengo domesticadas. Entonces ellos dicen por respeto a los animales y a la gente. Porque un animal salvaje le puede morder, le puede patear lo que quiera, pero mis animales los tengo educados. Pero son para carga. Son para carga. Cuando vinieron de Santiago, Chile, vinieron para aporte de carne, soporte de carga y aporte de lana. Para tres cosas indispensables. Para tres cosas indispensables. Para apoyo de la economía de la sierra de los Cochumatanes. O sea, son animales de carga. Son animales de carga. Es como un caballo, entonces. Es como un caballo. Lanza. Mínima carga. Oscar, sí, ahorita vamos a presenciar unas carreritas con Farruco. Él en una y yo en otra. Bueno, de una vez. 100 metros libres. El primer reto. Ahí está el primer reto. El primer reto. 100 metros libres. Con Farruco. Y le voy a ganar. Ahí está Farruco. Vamos a ver. Ahí está la primera carrera, dice Farruco. A ver, mira, le voy a comentar algo. Yo estoy muy agradecido, contento, agradecido con la gente de Huehuetenango, que vive Guatemala, 100% guatemalteco, aquí chapines, y que vive de la raza aquí en Huehuetenango. Saluditos ahí para todas las razas de Hueven. Eso, Huehuetenango, arriba Huehuetenango. Bueno, vénganse acá, pues, espérense. Y las llamas, se llevaron las llamas. ¡Se llevaron las llamas! ¡Órale, Farruquito! Se dividió el público, se dividió el público. ¿Y las llamas se las llevaron? Se las llevaron para allá. ¿Allá las van a montarnos? Allá, en la...
En la cancha van, a la cancha van. Ahí van, aquí van. Team Ivancini, Team Farruko Pop. Farruko. Farruko y Ivancini. Aquí va a apoyar usted. Ahí está. Farruko. Team, ¿qué tipo es usted? Al Ivancini, ¿no? Al Ivancini. Más o menos, 100 metros libre. 100 metros libre. Haga tus apuestas. ¡La del gallo! Íbamos a arrendar las llamas, ¿quién ganaba? Farruko y Ivancini. Pero todos los niños y toda la gente aquí me dice, mientras no canta Farruko y Ivancini, para eso lo estamos esperando, no hay paso. No hay paso otra vez. Entonces, ¿qué hago ahí? Otra vez nos taparon el paso. Entonces, ¿qué hago? Pero son los fans. Entonces, dice que Ivancini que canta, agradecido con el de arriba, y Farruko el soltero feliz, que pero, la de soltero feliz la habíamos hecho a dueto, podemos echar las dos. No, es que una, es que cada quien. Le están pidiendo, pues, y yo, ¿qué puedo hacer? Una. ¿Quieren que cante Ivancini? ¡Sí! ¿Quieren que cante Farruko? ¡Sí! ¿Qué hacemos, pues, Ivancini? Está complicado, pero... Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso, se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga. Viví, gocé, canté, reí, ayer lloré. ¡Ánimo, pues! ¡Ánimo! Y Farruko es nacional, tiene que bailar. ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale campo! ¡Dale campo! Porque ya no hay campo. Vaya, yo no sé, Farruko. ¡Farruko! ¡Vaya, baile! ¡Pero que baile también! Tiene que bailar, lo está tratando muy bien. ¡Va, canta! ¡Va, canta, Farruko! ¡Va, baile! ¡Vamos bien! Ahí estamos. Tranquilos. Vamos bien. Vamos bien. Vámonos, Farruko. Una vez que haya pensado que iba a llegar. ¡Hola! Lejos y estaba entonado. Perdiste la cordura. Ok. ¡Ah, pues! ¡Todos! ¡100 metros! ¡Vamos para acá! ¡Venga para acá!
quieto, quieto. Deme, tengo, agarre aquí. Agarre, está bien. Voy a ganarle. Pero el problema es también que nadie se va a quedar tirado. Parruco es la de Parruco. Muy consciente con Parruco porque es el nacional. Eso. ¡Ya está haciendo! Ahorita este es Iván Flores y Parruco. ¡Va, va Iván Flores! ¡Ya se le sube! ¡Vamos, Parruquito! ¡Súbele! ¡Eso, súbase! ¡Eso, Solo quiero hacer una consulta. ¿Sí se pueden montar esta? Sí, llama? se puede, ¿es claro permitido? Que sí, es permitido. Ah, bueno, no pasa nada. Seguro, no pasa nada porque son tipo, son animales para soporte carga. Ah, bueno, porque muchas personas. Sí, pero son para soporte carga. Sí, son para tiene que ser adelante. ¡Eso! ¿Qué pasó, Ivancini? Ivancini, pues, hombre. ¿Qué pasó, Ivancini? Te está ganando Barruco, Ivancini. ¿A quién pasó, Tomás? Porque si Iván no se anima a esto, este mandamos a tres, el metal más grande que es ese. Ahí está como si nada, Parruco. Ivancini, no se puede montar. Pero a ver si es Ivancini. Vámonos, Ivancini. Vamos, Ivancini. ¡Ganó Parruco, Pontis! ¡Vaya, Ivancini! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Parruco? ¿A qué hora? ¡Déjalo que nos tira, Parruco! ¡No! ¡Sí, tienes que le toque! ¡Parruco! ¡Ganaste! 1-0. No va a decir nada, solo callado, que la gente diga, dice. Que la gente diga, dice. ¡Ya estuvo! ¡Ya terminó la primera! ¡Terminó! ¡No diré nada, pero ahí se llama! ¡A qué hora! Si le ganas, sos bueno, le ganas al Ivancini, suite, porque dice, va suite, güey, va a ver qué onda. Sí. ¡Bravo! 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 ¡Un aplauso para Barruco! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Ganó Barruco! ¡Ese barro no se cae! ¡Yo sí me dio! ¡Mira! ¿Qué es Ivancini? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Competencia, aguante blanco. Ya lo tiró. Ya agarró, man. Primera competencia ganada por Farruco. Vaya, pues, Ivancini. ¿A qué montó el otro?
No, pesa mucho. Bien, ¡que monte el otro! ¡Ay! ¿Qué si lo estoy jalando, felicito a Barroco, ganó la primera vez. Pero ese quiere entre dos, el mero. Tenemos el mero. Pregúntale a Farruko cómo se siente echar una carrera. ¿Cómo se siente, Farruquito? Ay, nítido, bro. No, está huevado. No, está huevado, sino que... No, pero díganle si está huevado Farruko todos los niños. ¡Mire! ¡Sí! Buen jinete, Farruko. Es que siempre lo he hecho en carrera. Yo quiero decir algo. Es que ya sé por qué no se cae. Él se agarra. Yo iba así suelto, por eso me caí. ¡Suelto! ¡Que Echa una vuelta, Iván. No, va, y otra vez. Tranquilo, va. Tranquilo, va. Hay que darle. ¿Para qué? ¿Qué dice Farruko? Echa vuelta, la vuelta, Iván. Sí, es cierto. Echa una vuelta, otro Iván. Que se le eche suelto, así, con el suelo arriba. Ok. Ahí está Farruko. ¡Suelto! Porque yo lo vi a Iván cuando agarró así y rapidito se cayó. ¡Vaya! ¿Sí o no? ¡Vaya! Porque Iván agarró así y se cayó. ¿Así? ¿Qué pasó? Ahí está, yo lo vi hasta todo. Ahí estoy dando vuelta. Mira, y agarró rapidito cayó. Que sea leal y que se suelte y que levante el sombrero, sí. Que sea agradecido por el día y que suelte y que disfrute el paseo. El paseo. Simón. Ahí está, ahí está. Sí, que levante el sombrero y que. ¡Ya digo! ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Farruko! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Un aplauso, Farruko! ¡Que cargue a Farruko! ¡Que cargue a Farruko, sí! ¡Cárgalo, Farruko! ¡Cárgalo, Farruko! ¡Merece ser cargado! ¡Cárgalo, güey! ¡Cárgalo ahí! ¡Cárgalo, güey! ¡Ayúdenme ahí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ganador! ¡Ay, ganador! ¡Hombre, felicidades ahí! Demostrando, Farruko, que... Que sí puedes, demostrando que sí puedes. ¿Cómo quedó la cosa, pues? ¿Cómo quedó la cosa? Que el público decida. Que el público decida. Que el público decida. Martín, vení, tomalo. Vení, calmado, Dari. ¿Cómo quedó la cosa, pues? ¿Qué dice el público? ¡Va, se ve uno! ¡Uno y dos! ¡El que le gustó! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Venga, toda la rueda! ¡Haga una rueda todos! Y vamos a poner uno y dos. Espérense. A ver quién, el que tiene más bulla va a ganar. Vamos. ¡Venga, pues! Vamos. ¿Dónde está Farruko? ¿Dónde está Farruko? ¡Farruko! ¡Se venga, Farruko! ¡Farruko! ¡Farruko! ¡Venga, Farruko! ¿Quién ganó? ¡Bueno, Farruko! ¡Venga! ¡Venga, para acá, güey! ¡Venga, espérense! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¡Venga, no hay problema! ¡Eso no pasa en cualquier escenario! ¡Ustedes comprenden que no es la que se va! ¡Ahí llega el público, manda! ¡A ver quién gana! ¡Y Vasini! ¡Aquí está chingón! ¡Me tuvo muy rápido! Le falta rancho y sencillo. No, ¿esa qué? No, es que me confié y cuando aceleró, pues no me fue. Farruko no habla y no lo. Y todo bien con Farruko, hasta sin manos. Va, de último, les voy a explicar qué fue lo que hizo Farruko y exactamente, pues, detalle. Hay un detalle. Pero, no, que la gente diga quién ganó y después le voy a decir, mira, Iván Flores.
Esto hizo y por eso. Pero yo tengo que comentar también. No, no, deja. Farruco está lidiando de libras. Le así está un poquito espere. Pasadito. Ya están todos. El Gamo no le dio pena. Dile que aquí anda Farruco. ¿Quién gane por Iván? No tienes que perder, Iván. Primero, el mexicano, no. Te gana este, está cabrón. No tienes que perder con Farruco. Eres mexicano. Los mexicanos son jinetes. Si pierdes, es vergüenza. Los mexicanos son cabrones. Buena, buena, Farruco. Muchas gracias, Farruco. No, no, el Farruco no tiene que decir nada. Pues. Un aplauso para Farruco. ¿Hace cuánto? La votación, ahorita la votación. No, de nuevo, usted dígale. Usted diga, dígale la votación. No, que empiece. La votación. ¿Quién ganó para ustedes? El grito más fuerte es el que gana. Va, empezamos con Iván. A la una, a la dos, a la tres. Farruco, uno, dos, tres. No, vamos a la cuenta por Iván. Uno, dos, tres. Ahora por Farruco. Uno, dos, tres. Vaya, bueno, Iván Moreno está duro. Está duro. Sí, se puso rígido. Vamos, sí. Sí, muchachos, se ponga duro. Otra vez. Empate otra vez. Una corrida. Ahorita se decide. ¡Ey! Iván tiene que ir a tocar la portería de este lado. El marco que sea. El poste. No, solo pasar. Mira, ya. Pero tiene que ir a ver un juez allá. Y Farruco va. Anda, Martín. Pero si están los míos. Carreras. Farruco no son carreras. No, corre más. Pero es que pide. Es que está pidiendo gente, pues. Que abran campo, que abran campo. Y el que gane. El que gane el primer punto. El primer punto arriba. El que gane. Si el mexicano gane, yo le doy un premio. Ahí está. Ajá. Yo le regalo la llama más educada que da besos. ¡Oh! Está bien, Diego, que le regale la llama. Déjame, quito la boca. Hay una regla, tiene que regresar con sombrero. Tiene que regresar con sombrero. Es que el pedo es que yo no sé correr. Dale. Si no regrese con sombrero, el que regrese sin sombrero, aunque venga primero, pierde. 50, con 50 estrechadas. El que pierda, 50 estrechadas. El que pierda, 50 estrechadas. El ganador se lleva la llave. Hagan la pista, por favor. Miren, ya han venido siempre así, Farruco y Iván Flores. El que pierde aquí, de verdad el otro es mayor que el otro. Ivancini. Que sea una carrera justa, una carrera nada, de quitarse la camisa, nada. No, no, de quitarse la camisa. No, mi sombrero, no es trampa. Todos aquí, miren. No. Toda la gente así pegada aquí. Pegado para allá. Pared, aquí cerquita. Que se lleguen todos. Señora, un poquito. Que lleguen todos acá. Todos así. Aquí ven. Y miren, Farruco. Y miren. Y la carrera no en cualquier lado, es en la sierra de los Cuchumatanes, donde respirar aire quiere ganas. Es más difícil. Vaya, mexicano. Sí, a la altura. A la altura. Correr a la altura. Vaya. Es más difícil. Hay que ser juntos. ¡Ey, compa! ¡No! ¡Farruco! Mi amigo. Pero me va a ganar, yo no corro. ¡Dale, vaya! ¡Ya se está asustando! ¡Ya se está asustando! ¡Iván Flores! ¡Ahí te ganas! ¿Eres de rancho o no? Claro, claro. ¡Ey, pero cuál va a ser el castigo que quiera! ¡Rancho, 50 rancho, 50 sentadillas. 50 sentadillas el que pierda. El que pierde se queda cantando toda la
noche aquí. Va, ¿quién le cuenta la atrás? Nadie se vaya a obstruir, muchachos. Nadie se vaya a meter. Uno. Nadie se va a meter. ¡Sí! ¡Compa! ¡Dos! ¡Listo! ¡Está listo! ¡Listo, Barruco! ¡Listo, Barruco! ¡Listo, Barruco! ¡Listo, Iván! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Vamos, Barruco! ¡Vamos, Barruco! ¡Vamos, Barruco! ¡Ahí viene! ¡Ahora paso! ¡Ahora paso! ¡Ahí viene! Ya ganó dos veces y acepta la revancha. Llama más cariño, pero si oye, pierde, ¿qué dice? 20 veces tiene que compartir mi página con el Bali Bali y con Tierra Cali, no sé dónde, pero tengo que ganar muchos seguidores contigo. Y gane, Bancini. Y si no, te regalo la llama más cariñosa. Si gano, me regalo la llama. Te la llevas hoy de una vez a mí. Trato hecho. Vámonos. Va, pero tienes que cumplir porque perdiste. Vámonos, ahí están las sentadillas. Las sentadillas, ¿quién es? ¡Hey! ¡Campo, campo, niños! ¡Campo! ¡Pero mire! Si pierdes. No, este es el reto normal, ¿verdad? No, no. Si pierdes de neto, 2,000 de multa. 8. 8. 10. Ya dijo este. ¿Qué tan salto, pues, igual? ¿Qué tan salto? 11. 12. Pero era 30, ¿no? Era 30. 12. 50. 50. Por defraude, multa. 14. 15. Ya no hay revancha. 16. ¡Vamos! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡25! ¡26! Está defraudándolo porque sin parar se vale. No está bajando bien. No, se está fallando. 17, 28, 29, 30. ¡Ah, espérame!
¡Ay, la nalga! ¡Ah, qué rato me caí! ¡Primero punto de la noche! ¡Qué levanto! ¡Dónde se quedó anoche! ¡31! ¡32! ¡34! ¡35! ¡Ya ven, miren! ¡Nos estaba echando fraude! ¡Por paguito! ¡Sí, por paguito! ¡36! Solo se ríe, Farruko. Solo se ríe, Farruko. Tomen la toma, Farruko está riendo. 42. 42. 8, 8. 8. ¿Y el fraude? Sí, está fallando mucho. Está fallando 42, mucho. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Y si yo gano, me va a dar la llama más, más cariñosa. Sí. Okay. A la estrella. Sí. Se va a México. Con los vales y vales. Pero si pierde 20 veces en las páginas más grandes de México. Y no sé cómo va a pagar, regalado, no sé cómo tenga. Bueno, no, Farruko va invicto. Farruko va invicto, no ha perdido ni una palabra. Solamente les pido que se sale ahí. Porque está igual que Antigua. Yo voy allá a la. Pero con Farruko, no hay que contar. Es que no hay fraude. ¿Quién pasa? Sin zapatos. ¡Ah, mire! ¡Eso, Farruko! ¡Eso, Farruko! ¡Eso, Farruko! ¡Lo pierde el tiempo, Farruko! La apuesta de Farruko es: si pierdes, me compartes mañana 20 veces mi página. Y si ganes, te regalo a la muchacha, te la llevas hoy una vez. ¿Es buena la apuesta o no? No, una verdadera apuesta. Vamos, ves, vamos, vamos, ahora en el paso libre. No, pero si pierde, es que hay que pensar, si Farruko pierde. Mami, mami. Sí, abdominales. Ahora en el paso, ahora en el paso. Ahora en paso, pero es que si pierde, pensemos si pierde. 50 abdominales. 50 abdominales. Sí, es que si pierde. Si perdés 50 abdominales. Ahí está. Ahora en paso. Pero si Farruko gana, ¿qué? ¿Y si Farruko gana, qué? ¿Y si Farruko gana, qué pasa? ¿Le va a regalar, no, la llama? ¿Por qué no se la va a dar a Ivancini? Ya no le doy la llama, era para él. Que le doy a Marcelo. Que le dé el traje. Va, a Marcelo. No, no. A Marcelo. No, Farruko. Si tú ganas, mi oveja me sirve mucho. Eso es el más grande Huetrán. Te regalo el traje, seguro. El traje, ahí está. Ahí está, pues. Pero si no me compartes 20 veces en las páginas más grandes. 40 abdominales. Si no, también no lo haces, yo voy por ti a Cobán. 40 abdominales. Ahí está. Sombrero, pues. Sí, agarrarlo, sí. Vamos, listos. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Vamos, Iván! ¡Quítese! Se acaba de ganar una llama, Iván. Se ganó la llama. Cárguenlo. Ahora la entrevista.
Ahora, ¿qué nos dice Farruko? Por la pérdida. Sí, ahora revancha, Farruko, pido la revancha. ¿Y ahora sí qué pasó? La revancha. Ahora sí. ¡Dios, no! ¡Que no celebre! ¡Que no celebre! ¡Que no celebre! Vamos con la revancha. Ahí está, está cierto, es cierto. ¿Quién opina que sí? ¿Quién opina que sí? ¡Que revancha! Pero primero cumple. Primero cumple. Primero tiene que cumplir con las abdominales. Sí, exactamente. Sí. Sí. ¡Abre campo! ¡Abre campo! No te va a mirar. 20. Está con el brillo, está con el gordo parado. ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Farruko! ¡Dale su sombrero! ¡Vamos, viejo! ¡Dale el sombrero! ¡Farruko! ¡Hizo 20 con el niño! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Pero sí! ¡Pero va a seguir! ¡Son 50! ¡Faltan 30! ¡A ver, me dice nada! ¿Cuál récord? ¿Y qué nada? ¡De hecho me ha hecho 10 con él! ¡Lo acompaño con el niño! ¡Exactamente! ¡Para ese te está echando la competencia! ¡Farruko! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Y yo otra porque gano! ¡Vino la feria para el niño! ¡Ahora síguele! ¡Ahora aquí! Si pierde Iván va a ser 10 sentadillas con Farruko arriba. ¡Pero sigue porque son 50! ¡Le faltan 30! ¡Abre el campo, hombre! ¡Abre el campo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Una mano! 20, 21, 9, abdominales. No, déjalo, déjalo, es que va a llegar, no, va a llegar. 9 abdominales, Farruko, ahí cumple. Es que ese es cabrón, mire. Abramos campo, paso, pues. ¡Ey! ¡Abramos campo, pues, niños! Con eso lo miramos bien, ¡ey! ¡5! ¡Abren campo, pues! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! Ahí está, aplausos. ¡Aplausos, Farruko! ¿Qué quieres, Farruko? ¿Qué quieres, Farruko? Que haga 100 sentadillas de Iván. ¡Nada! ¡Iván! Si no lo cumplo, raspo su pelo aquí. Y si él no lo cumple, yo le raspo su pelo. ¡Sí! 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 ¡Sí
despechadas, porque vos hiciste despechadas, también despechadas. Ahí estamos, ahí mano a mano. Pero yo lo cumplí, yo ahí está despechadas. Ajá, estamos mano a mano para que no haya ventaja. Estamos mano a mano, mi gente. Sí, me ganaron la primera vez porque me la mandé, miren. Abre el campo, luchamos. Aquí traigo el pasto. Pero abre el campo, pues, hombre, porque vamos. Vamos a mano. Abre el campo, muchachos. Abre el campo, abre el campo, señores. Abre el campo. Se está pidiendo revancha. Abre el campo, muchachos. Ahí está, ahí está, miren. Hay que hacer. Está pidiendo revancha. Osugo, se parece a Farruko, tu hijo. Farruko no vino a dar una vuelta por aquí hace unos. ¿Cuántos años tiene el nene? 4 años. Hace 4 años no vino Farruko por aquí, ¿no? No. ¿Cuántos tuvimos hace 4 años? Puede ser. Él quiere revancha. Vaya. Si ganas, tienen dos cumples, 100 sentadillas. Te voy a decir que comparte toda tu transmisión en su página de Tierra Cali. ¿Sí o no? Sí. Si pierdo. Si perdés, si yo lo cumplo 160 días. Así que te lo voy a decir. Es mucho 100. Es mucho 100. Pero ya hay que cumplir. Es hombre, hombre. ¿Qué está pidiendo? Hombre, hombre. Ahí está, ahí está. Aquí no tiene mujer, hasta las mujeres se gana. ¡Eso! 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 ¿Qué dice el público? ¿Qué dice? ¡Arriba todos, Ruco! Sí, las mujeres son más cabrones que los hombres. ¡Hombre! ¡Eso! Ahora campo, ahora campo. Abre campo. Abre campo. Abre pues, abre. Abre pues. ¿Dónde vas? Dale 170 días. No, estamos igual. Sí. Si vuelves, ¡ey! ¿Cómo se acerquen? Ahí, ahí en el llanito. No, vamos a hacer la carrera y sí, pierdes solo así. No, yo estoy diciendo porque estamos a mano y ya cumplimos todo. Sí, sí, y ahora yo estoy diciendo que haga 170 días. Sí, sí, es que ya está cumplido. Ya estamos sí, a mano. Es que es revancha, pero. Estoy retando que haga 170 días. Ahí está, pues ahí está. Pero no son 170 días. Combinales. Al final y sentadillas. Sí. Pero vamos a combinar como lo combinó allá, porque yo lo permití. No, no. Me fue el público que dice que cante 3 canciones. No. Es que Farruko no quiere. No, es que es su revancha, Farruko. Escuchémosle, Farruko, porque es su revancha, va. ¡Mira! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Pero 3 canciones! ¡Pero 3 canciones! ¡Pero cabalitas! ¡No! ¡Cabalitas! ¡No lo tienes! ¡Todo! ¡Toda la música! ¡Toda la música! ¡De principio a fin! ¡De terminar hasta el final! ¡Tres corridos! ¡Corridos! ¡Los 3 corridos! ¡No, no, no! ¡Canciones normales! Sí, pues son corridos, pero él sabe. No, por la letra. No. Ah, bueno. Ahora un poco de campo, así tiene espacio. Más. Que se abra, que se abra. Pero tres cabales. Permiso, permiso. Un poquito más para atrás. Ah, ¡ey, niños! ¡Vemos acá! ¡Sale la transmisión! ¿Cuándo sale la transmisión? ¡A una rueda! ¡Eso, una rueda! ¡Ok! ¡Ya les entendí! ¡Ahorita va a tener la bocina! ¡Cómo hace, mismo! ¡Ey! ¡Iván Cieni! ¡Iván Cieni! ¡Para la bocina! ¡Una bocinita! ¡Sin bocina, capela, capela! ¡A capela, sin base ni nada! ¡A capela! ¡Ahorita tiene la bocina en el micrófono! ¿Ah? No, cállense. Sí. No, ¿qué parte no entiendes cuando te digo que no? No, la es que si soy después. Para. Primero háganle sentadillas y después cantar. Exacto, levanta. ¡Sanción! ¡Sanción! No, es que le estás pidiendo, le entiendo. No, pero te estás pidiendo revancha. Yo te estoy dando revancha fácil. No te estoy dando que te vayas a correr, yo te estoy dando revancha facilito. ¿Qué dice? Es un abdominal. ¿Sí? O sea, abdominales y sentadillas, como era con allá. Y con el niño. Porque él hizo así 20. ¡Ajá, sí! Aquí hizo 20 con el niño. ¿Sí? ¿Usted dice 20? 20. No. Yo hice 10 y la mitad. Pero él está pidiendo eso ahorita. Es que revancha. No, 20, ¿cómo? No, pero ¿cómo va a estar pues ahí el show? O sea, yo no, nomás quiero que yo haga 100 y él no va a hacer nada. ¿Cómo la pero si pierde? Si perdés. Si pierde, ya el público le pone. Si cante 3 canciones, Farruko, lo que quiera. O no sé qué le vaya a pedir el público, pero si pierde. Okay. Pero él está pidiendo la revancha ahorita. Él me está pidiendo la revancha. O tú le puedes pedir lo miren, que... Miren, voy a darle la revancha, porque se la merece. A los perdedores hay que darle revancha siempre. ¡Sí! Ah, bueno, me la hice. Pero yo le voy a dar la revancha corriendo y de vuelta. 3 veces. Ir, venir, regresar y regresar aquí. Que sean 2 vueltas. Si y el que gane, la el que escucha, pierda escucha. Se va a hacer 100 sentadillas. No, mira, escucha. 2 vueltas. Vale. 2 vueltas. Vale. Si no lo cumpliste, lo voy a dar reto que te vayas a correr 10 veces allí. Venir hasta acá. Yo lo reto a que hagamos 2 vueltas.
Mejor para desempatar, se van a las penales. ¡Penales! 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 Es que ya se había hablado la reversa, lo que habíamos hablado. Porque no estamos pidiendo penales. Estamos diciendo sentadillas. Ajá. No estamos cambiando. Estamos diciendo sentadillas. Va, pero mira, ahora sí está bien, pero. Pero si tú pierdes, entonces íbamos a los penales. Ahí está. Ahí está. Iván. No, yo quiero dar la revancha en penales. No, porque mira, yo se la estoy pidiendo. Pero yo si no se la doy, no se la doy. Y se la doy, a mi modo. ¿Y esa penales, sí o no? ¡Sí! ¡Penales! ¡Penales! ¡No, penales! Tienes que hacer lo que te están pidiendo. Sí, porque eso fue primero. Sí. Yo te cumplí. ¡Penales! A ver. ¡Penales! ¡Ya está sacando espuma! ¡Espuma! Ahora una rueda. Yo le doy, si quieren penales, dos vueltas. Ir, venir. ¡Penales! Yo sí te doy. ¡Penales! ¿Vos? ¿Vos? ¿La botella de agua pura? Él no me está dando la revancha, yo se lo estoy queriendo dar. Yo decido. Pero él está pidiendo. ¡Penales! ¡Sin carrera! No, pero ella te la dio, Iván. Ella te la dio, Iván. ¡Ey! Iván, tú eres de rancho. Yo no una carrera de caballo. Si la quiero, te la pido mañana. ¿Qué es lo que quieres, pues? ¡Pues las 100 sentadillas! ¡Cumplido, hombre! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Abran paso! Faruco te la está mirando. Ok, mira, algo que quiero decir, y yo no dije nada ahorita, que él cumplió el reto de 50 sentadillas. Hizo 20 sentadillas y se fue a lagartijas. Y eso yo no lo hice, pero no le dije nada. Pero mira, ves, yo ahorita voy a hacer 100 sentadillas, no, mira, y me vas a contar el tiempo. El que las haga menos tiempo pierde. Ah, menos tiempo gana. Pero se puede hacer sentadillas y lagartijas para acoplar la pierna y el brazo. Vale. ¡Inicio! ¡Ahora paso, señores! ¡Tomen tiempo, ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, hablemos! ¿Qué tal es, Barruco? Porque también vale, va. ¡Es que te está pidiendo la reta! ¡Hágale las 100 sentadillas y ya tú le... ¿Sabes por qué lo cambié a Iván? Porque él solo hizo todos sentadillas 50. Y yo le hice sentadilla primero y yo le hice... Porque te cansaste de las patas flacas. No, yo no me cansé, yo le di. Te sigo diciendo, Isabel. ¿Sabes qué yo le hice? Yo hice 20 sentadillas con el niño. Y yo hice otras 10. Y ahora yo hice 30 de pechada. ¿Sí o no? Sí. Vale. Mira, Iván, el remedio, vale. ¿Sabes qué es aquí ahorita? Cumpla con lo que te dice y tú le pones lo que quieres a Farruko. Si quieres, pero tú haces ahorita, le pides la revancha. Pero avance de tiempo. Sí, con cronómetro. Pero ahorita tú vas a hacer las 100. Solo tú. ¿Por qué yo solo? Es que no quiere para ahí, porque él está pidiendo en la revancha. ¿Pero por qué tengo que hacer 100 sentadillas? Porque te lo está pidiendo. ¡Ay, cabrón! Pero si tú... Entonces yo te voy a hacer que hagas 200 sentadillas ahorita. 100 cada quien, son 100. Es que no quiere. Bien, también las va a hacer, tenés que hacerlas tú. Ahí está. Hombre, el macho que está aquí. Ahí está. Juntos. Al mismo tiempo. Dos árbitros. ¿Quién es el árbitro de Farruko? La gatita.
Sin trampa, sin sentadillas, los dos. Esto es por mi gente que está ahí conectada. Eso. ¿Quieres saber quién va a perder? Ay, Dios mío. Vamos. ¿Qué pasa si no pierde? ¿Está enamorado, Iván? Buena, Marruco, ya ganaste. Yo te voy a decir, le das un beso. Somos hombres, nosotros somos hombres machos aquí en el campo, 100% Chopin. ¡Eso! Quintales de maíz. ¡Los mexicanos y chopines son cabrones también! ¡Claro, claro! Ya te golpeaste que yo te dije... ¡Cállate, coca ahí, pues, ya! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita viene el agua! ¡Ahorita viene el agua! ¡No discutir! ¡El que gane sí puede hablar del otro! ¡No discutir! ¡No discusión! ¡No discusión! ¡No discusión! ¡No discusión! ¡Juego limpio! ¡Guante blanco! ¡Aguante blanco! ¡Aguante blanco! ¡Con educación! Iván Cini ya se está preparando. A ver, ¿qué va a hacer Farruko para prepararse? Todavía tengo en apuesta la llama. Sí, pero ya la había ganado yo. Pero la revancha es que hay revancha, pues. Era la definitiva. Ya la mera hora. No va a acompañar su revancha. Y él. Ahí está la agüita, ahí está la agüita. Ahí está la agüita. Ahí está la agüita. Un aplauso, muchachos. Bravo, bravo. Tengo los mojitados, tengo un ronco ya. ¿Quién es el arco? Hay que echar gasolina, Farruko. Espérate, 2 minutos. Descanse 2 minutos. No vayan a hablar mal de su espalda de Farruko. Venga, vamos. Se habla en el campo. Se demuestra ahí. Bueno, se demuestra ahí. Ya viste, no botes agua, tomar todo. Si es cierto, tenés sed, ¿sí o no? Vamos, vamos. Cada quien decide qué hacer, Farruko. Cada quien decide qué hacer. Bueno, estamos listos para empezar. Voy por este. No, digo, sí, ya dijimos, cuenten a alguien, yo soy cuál. ¿Cuánta gente hay para motivarme? 4,300. ¿Cuánto? Todos te están apoyando a ti. ¿A ti? Paro y a Farruko, hay que verlo. ¡Mi gente! 14,000 tiene Farruko apoyando a Farruko. Comenten, ¿qué le va a Farruko? ¿Qué le va a Ivancini? Comenten, Farruko, Ivancini. Yo sé que estoy en tierra ajena, pero yo sé que tengo mucho cariño de Guatemala y sé que me van a apoyar también. Farruko, 15,000 personas están apoyando acá, Farruko. ¡Háblale, Farruko! Toda la gente está pidiendo Farruko. Toda la gente está pidiendo Farruko. Hoy sí, aquí estamos viendo cara a cara con Iván Flores. Ahí antes se escondió conmigo, ahora estamos aquí, a ver. 16,000, Farruko, ya se sumaron 1,000, a ver, mirá. Si es cierto que tiene huevo para ganarme, ¿sí o no? Eso. Vamos a dar. Vamos a demostrar acá en la cancha, Farruko. Vamos a demostrar en la cancha. Ahí van, se le acuerdan. ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás, venido! ¡Háganse para atrás, campo! ¡Vamos, Iván! ¡Campo! ¡Van a contar allá! ¡Alguien, cuente ahí! Yo le cuento, Iván. Iván, también hay un rendimiento. Ah, no, ahí está. Ahí está el señor para que le cuente, ve. Oye, no, porque le pueden hacer para usted. Ah, va, mi pregunta es, si por ejemplo empezamos un poquito rápido, nos cansamos, podemos parar, no hay problema. ¿Ah? Sí, es que es el quien termina primero. Sí, es el primero que llega a 100, sí. Y ahí se termina, y ahí se termina. Ahí se termina. ¡Uno! ¡Vamos, Farruko! ¡Vamos, Iván! ¡Dos! Cuando los comentarios ahí. Cuando los dos digan que están listos. 18,000 personas están apoyando, Farruko. 18,000 personas están apoyando. ¡Vamos, Farruko! ¿Cuántas? 18,000 están apoyando. Todos van por Farruko, cara. ¿Ivancini, cuántas? ¿Cuántos en la página de Ivancini? 7,000. Eso, ya tiene 7,000. Ya tiene 7,000, Iván. Ya tiene 7,000, Iván. Le dan lástima a Farruko.
Farruko. Pero estos son de hueso. No, pero es que ya me ganó una vez. Coméntale pues a los seguidores que le pongan. Gente, le voy a echar hartas ganas. Le voy a echar hartas ganas y voy a, esto va por ustedes. Aunque, aunque nomás seamos nosotros, porque acá son como 10 celulares de Canagladis que apoyan todos a Farruko. Pero aquí estoy yo dando la cara por ustedes y los voy a hacer triunfadores. Eso. Para que vean, papá, 100% Chapín aquí representando a México en Guatemala. 19 mil, Farruko. A ver que tiene huevo. 19 mil, Guatemala que gana. ¡Eso! ¡Que rompa todo el mundo! ¡Vamos! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Guatemala, celotes! ¡Vamos, vamos, vamos, Farruquito! ¡Vamos, Farruquito! Antes de la competencia, la mano como caballeros. Antes de la competencia, la mano como caballeros ahí. Como caballeros, tranquilo. ¡Eso! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. No me mires. Atrás. Bueno, pues, estamos listos, estamos listos. Oye, viéndose fijamente uno con otro. Démosle pues, muchachos. Ya son 20 mil, Farruko. Ya son 20 mil, mira, Farruko. Tenés el apoyo de la gente. ¿Cuántas a Farruko la última vez? ¿Cuántas están viendo la transmisión? 20 mil le están apoyando a Farruko. 21 mil le están apoyando a Farruko ya. Permanecen 8. ¡Ah! Pero de hueso colorado. Si tú no conoces a Farruko, se va a emocionar todo el mundo porque no se fue a Ivancini. ¡Vámonos, Farruko! Ya pues ya mucho tiempo. Va. ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Uno! ¡Gran paso, gran paso! ¡Vamos, pues vamos con las dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hasta abajo! ¡Los dos! ¡Hasta abajo los dos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Más abajo, Iván! ¡Espérense! ¿Ya ven cómo está el tirado aquí? ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Siga, siga, siga! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Venga, Farruko! ¡Doce! ¡Vas con una! ¡Hasta abajo, Iván! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Hasta abajo, Iván! ¡No está bajando! ¡Ah, no manches! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡21! ¡22! ¡23! 24, hasta abajo Iván, 25, hasta abajo Iván, 26, 27, mira cómo lo está haciendo Farruko, 28, 29, Farruko está bajando bien, 30, 31, ¿qué está pasando Iván? Baje bien Iván, el 31 se quedó, 32, 33, 34, hágalas bien Iván, 34, no se las vamos a contar si no las hace bien Iván, 37, 38, hágalas bien pues, 39, miren Farruko, 40, 41, 41, se quedan 41, baje bien Iván. Se quedan 42, 43, 44, 45, 46, 47, baje bien Iván, 48. No digas cochada, estoy bajando hasta abajo. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 53, se quedan 53 Iván. Se quedan 53 Iván. Se quedan 53 Iván. Farruko está concentrado. Farruko está concentrado. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. ¡Son hermanos! 73, el 73, Iván. Farruko no ha parado. Farruko no ha parado. Farruko no ha parado. No ha parado. Ya no quiere, Iván. Ya no quiere, Iván. Se rindió. ¿Quién ganó? Ah, esa es trampa. Nadie ganó. No, está bien, yo pierdo, pero eso es trampa. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa? No, es que dices que no bajo y si bajo. Y te las conté todas. Te las conté todas. ¡Ganó, Farruko! Te las conté todas. Tranquilo, no problema. A ver qué dice. Yo soy testigo, estaba contando. Tú te ponías a hablar con el público. No. Farruko estaba haciendo su trabajo, te ganó, pues. No te dejé de contar, Iván. No te dejé de contar, Iván. Trampa. Ahí está. ¡Ganó Farruko! Sí, ¡bravo! Está bien, pero ahí está, pues. ¡Esa es la mano! ¡Esa es la mano! ¡Termina, termina! ¡Esa es la mano! ¡Ya terminó la casa! ¡Listo! ¡Un abrazo ahí! ¡Un aplauso para Ivancini! ¡Ahí estamos! ¡Un aplauso para Iván! ¡Para Farruko! ¡Farruko fue ganador! ¡Ahí estamos! Bueno, ahí estamos. Terminamos. Ahí estamos.
Íbamos bien, pero Benito decía que no la hacía bien. Hoy sí, muy conscientes, Ivanceni. A ver, cuéntate, ahí el árbitro, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a vos ahorita. Nadie se tiene que sentir mal porque Ivanceni se puso a hablar con la gente. Eres mi fan, soy tu fan. Pero mire, te ponías a hablar con la gente. No, es que la jugada del Benito está buena, es burlar, es decir, no, hasta abajo, no manches, putrero. Tú no le creas a la afición. En un fútbol la afición te va a decir algo. Claro, pues, penales. Ahora sí, penales, dice. Y si lo chingas, Farruko, te lo chingas en todo. Te lo chingas en todo, Farruko. Ahora será los penales. Va, pues, allá va, la portería. La portería. ¡Mata la pelota! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡No te corres, Farruko, porque ahí está! Penales. Penales, 5 tiros. ¡Vamos, abre! ¡Penales! 5 tiros. Yo lo voy a decir. 10 tiros de penales. Si le meten 10 goles. Ahí está, a ver quién gana. ¿Quién no, el que gana, no es que mete 10 goles. El que si meta tú metes 3 y él mete 5, él ya ganó. Sí, o si tú metes 5 y él 3, ahí estamos. 5, va, venga, va. ¡Vamos, Farruko, es que Farruko tiene que venir. Farruko, ven. Porque tenemos que sortear quién para o quién tira. ¡Ey! ¡Abre el campo, pues! ¡Abre el campo! ¡Ey! ¡Ahí sol! ¡Ahí! ¡Cara y escudo! ¡Tú hablas al aire! ¡Quien quiera! ¡Abre tú si quieres! ¡Cara y escudo! ¡Háganse más! ¡Abre el campo! ¡Cara y escudo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Parás o tirás primero? Okay. ¡Vaya, Ivanceni! ¡Abre el campo, güey! ¡Se viene! ¡Se van a ir a los penales! ¡Ahora sí! ¡Tiene que esperar los Guatemala contra México! ¡Guatemala contra México! ¡Se toca el portero! ¡Se puso bueno eso! No se vale, fraudes. Y aquí termina todo. Ahí está. Espera, aquí ya no hay revancha. Si él gana, pues ya me ganó. Sí, sí. Pero ya. Si yo gano, empatamos. ¿Ah? Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Vamos a ir a Ovejas y vamos a las sierras unas tomas para. Ahí estamos. Ah. ¡Abran campo! Se fueron a los penales, ¡Van a ser tres! ¡Tres penales! Si no se abre el campo, no hay tiro. Si no se retire, no hay tiro. Niño, más. Si no se abre el campo, no hay tiro. Si no se abre campo, no hay tiro, señores. Lo hacemos en mi casa, donde hay Ovejas, se llama de la sierra. Para retirarse. Estas señores, ahí se iban preparados. El último reto. Bandera portero de la selección mexicana. Una tanda de penaltis ante Farruko, Pope y Ivanceni, Guatemala y México, señores. Vamos, Farruko, cuídelo bien. ¿A quién apoya usted? Al Farruko, Pope. Puro Farruko, Pope. Sí, puro Farruko de corazón. Sí. Si no se retiren, nos vamos a Ovejas y llamas de la Sierra Cero. Iván está preparadísimo allá. 50-0, dicen aquí.
¡Venga, Farruko! ¡Abre el campo! ¡Está preparado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahí está Iván, señores! ¡Se está preparando! ¡Libre la cancha! Ahí el público dirá, ¿fue gol o no fue gol? Dicen que fue gol, otros dicen que no fue. ¿Fue gol o no fue? No fue gol. Todos dicen que no fue gol. Y Farruko, Iván dice que sí fue gol. Empatan. No. Bien. Sí. Sí. Farruko va metiendo dos. No, van empate.
Si metes este, empatas. Ah, exacto. Si metas este, se empate. Sí, sí, sí. Si metas este, empate. Sí, no, si metas este, empate. Pero Iván perdió. No, si metas este, empate. Entró. Si metas este, empate. Si no, entró. ¿Cuántos le va parando, Farruko? Una y aquel una. Y Mancini, una. Vaya, si metes este, empate. Falta dos tiros cada uno y llevan. ¿Cuánto es? 5-3. 5-3. Sí, van empate. Empate, van. Empate. Ya había ganado Farruko, dice, porque eran tres tiros, pero le dieron prórroga. Agarró 20 metros. Vaya que te hiciste un lazo y no te quites la cabeza. ¡Ay, Farruko! ¡Dale, Farruko, con todo! ¡Dale, con todo! ¿Ya estás nervioso? Venía desde allá. No provoca, señor, no provoca. ¡Ahorita va a ganar! ¡Farruko! ¡Quítense de irse! ¡Ya está enojado, Farruko! ¡Concentrate, Farruko! ¡Quítense de ahí, muchachos! ¡Farruko! ¡Farruko, retirate uno! ¡Dos! ¡Vamos, Farruquito! ¡Vamos con todo, Farruko! ¡Esquítese, Farruko! ¡Concéntrese! ¡Y la va a tirar, Farruquito! ¡La tira! Si la meta, gano. Vamos. Vamos, Mancini. Ahí está bien. La última. El último tiro. ¡Farruko! ¡Hay que asegurar bien los padres! ¡Concentrate, Farruko! ¡Concentrate! ¡Eso va a ser un empatados quedaron en final. Sí. Ahí está. Falta uno, si él lo falla pierde. Sí, exacto. Ah, falta uno. Sí. Si él lo falla pierde. Empatado, empatado, empatado. Falta él o pierde. La perdió Farruko. Farruko. Si lo pierdes, Farruko. Si lo pierdes, si lo metes, para. Y si lo pierdes, va del arco acá. Farruko, un consejo. Estamos en empate. No, si empatas ahorita. Si no, empate. Si metes este empate. Ahí dice empate. Si no, no. Ahora bien, Farruko. ¡Ay, niños! ¡Ay, Farruko! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, Farruko! ¡Rafael! Bien, bien. Guante blanco. Ahora sí, contento, Farruko. ¡Ganó! 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 Entonces, al final, ¿cómo quedaron las competencias? Empates. Empatados. Empates. Ahí está, está bueno. Ahí está. Empatados. Se vean las manos, termina la mano, terminamos, nos vamos a ovejas. Ya vaya a terminar la competencia. Hay que dar muy a todos los retos que hicimos empatados. Quedaron empatados en total. Están empatados. Ahí está. Con esto terminó. Con esto la vista. Un abrazo. Un buen abrazo. Farruko. Un abrazo. Para despedirse aquí porque nos vamos a ovejas ya. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Qué bonita convivencia, muchachos. Un aplauso, muchachos. Y recuerden que son competencias sanas. Sí, está, competencias sanas. Nos reímos y todo. El fútbol es sano. Ya me dieron unos calambres acá atrás, pero resolver. No. Ahora, ¿qué te pareció, Farruko? ¿Cómo te pareció la competencia? Revisa, con la gente. ¡Vamos, agua! ¡Denle caiga, Farruko! No.
Farruko se siente mal. No, es que es dura la competencia de 3 horas. Muy dura la competencia. No, es que claro, muy dura. Vamos a darle un poquito de aire a Farruquito. Nos vemos. Vamos, Iván. ¡Se canta el caminante! ¡Una canción! ¡Una canción! Solamente que yo quiero agradecer a Cuchumatán aquí. Ahí está. Tenango. Bonito recibimiento. Muchas gracias por recibirme y también por toda la gente que está brindando apoyo. Hicimos reírnos, nos reímos, disfrutamos todo. La competencia que nosotros hicimos. Yo sé que las personas, hay muchos que no le cuadra, pero ahí está, no, ahí estamos. Muchas gracias a Huehuetenango y también a la Sierra Cuchimatán. ¡Arriba los chapines! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Saludamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! Se despide la gente, se está despidiendo. Paquito, te lo voy a empacar. ¿Cómo te sientes? Ah, está bueno. ¿Cuál es su número? 5604. 5604. 3424. Cuénteme, ¿cómo lo hiciste? Bueno, tiramos un tacle. Buenísimo. Terminó las Olimpiadas Deportivas. Las Olimpiadas Deportivas acá en la parte más alta de Guatemala. Logró reponerse Mancini. Mi gente, nos logramos reponer. Gracias a Dios. Empate. Fue un empate con este hombre. Es complicado, la verdad, el Farruko tiene alta fuerza, aunque lo ven flaquillo. Pero es un empate, Oswald, ¿qué se viene para estas competencias? Porque ya solo van a ser virales. Quedó un empate, pues fue muy reñida la competencia. Y una competencia guante blanco, como debía ser. Y a pesar, mi gente, de que miren. Quedando en botas. Eso te ayudó en los penales. Eso te ayudó en los penales. Se complicó porque... Obviamente él trae short y trae tenis, yo traigo botas, pero no importa. Ya se vienen más competencias, ahorita vamos a... ¿Dónde parecen ovejas? Se llama de la Sierra Ivancini. Las ovejas de la Sierra acá. ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo algo bien bonito, la neta. Están recibiendo a Ivancini. Muy bien aquí. No, feliz. Todos los niños ahí, ve cómo vean. Andan bien felices los niños, mira. ¡Sí! ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó el final? ¿Cuánto? ¿Cuál fue el puntaje final? Le gané en penales. No, en total, ¿cuánto quedaron en puntos? 4-4. 4-4. 4-4 en puntos. 4-4. 4-4. Saludos, muchachos. Ahí saludan a la gente. Saludos a la gente.